después de vivir aquí durante tanto tiempo. Debe ser porque su fuente de alimento natural desapareció o está a punto de hacerlo. Van a por los humanos porque no tienen otra opción, básicamente. Pero eso no viene al caso. Se han convertido en una amenaza y eso es lo único que importa. Será mejor que nos pongamos en marcha. Siento que me voy a partir en dos. Esta cola me golpeó muy fuerte. Descansa, yo me encargo. Ay, espera, llévate esto. Huele muy raro. Estás un poco verde, colega. Un cazador experimentado no desperdicia energía en tratar de arrastrar a la presa, sino que la atrae con una carnada. Voy a seguir el rastro de la madre cocodrilo para encontrar el nido. Deja un poco de carnada cerca para tenderle una trampa al grandote. Perfecto. Ok. Ya sé. No te canses, manda. ¿Qué chaste que wey? Yo estoy quitando césped. Esa es la actitud. Fantástico, Nunca pensé que en pleno apocalipsis zombie me mandarían a quitar hierbajos. En verdad es lo que más sentido tiene. Para pa mantener la zona limpia, más que nada. ¿Y por qué crecen hierbajos en un suelo de madera? Solo tengo una cosa. Los hierbajos se pueden colar incluso por las aceras. Pues imagínate la madera. El ratón me te nota. Oye. ¡Ay, qué mono! Vas a morir. No. Vaya. Exacto. Ha muerto. No. ¡Oh! No. No volverá a lastimar, pero el final es el final de la especie. Bueno, podía pasar. Voy a ponerlo. Sube de nivel.
Comida es comida. I prefer exploration tokens over bullet casings. No hay nada de verdad. Ah, pues no. Exploration tokens over bandages.
Para cambiar la. Claro, yo he venido aquí. Como súper de tranqui. Ay. Coño, qué susto. Tirón. ¿Qué ha pasado? Casa hay algo. Planta arriba a lo mejor. This is exactly what. Let me check what's in the box. ¿Qué pasa?
Vale. No me quedo más tranquilo si está muerto. No te voy a engañar. Asegúrate. Asegúrate de que está muerto. Relata. Vale. Cuando pueda, hay que volver ahí. Bueno, de hecho, voy a hacer TP directamente ahí. Sí, no me ha gustado un pelo la niebla que hay.